Buenas tardes, buenas noches, buenos días, queridos alumnos de Kabbalah Mashiach. Hoy, martes 28 de mayo de 2024, iniciamos la clase número 43 sobre los secretos del árbol de la vida. Antes de empezar, pues os doy la, la palabra para preguntas y respuestas, y luego empezamos la clase. Adelante. Primero los presenciales, luego los internados. Tengo a Gustavo que me ha levantado la mano. Adelante. Hola, Alberto. Hola a todos. Estoy en Jerusalén Baruch Hashem y mi pregunta es la siguiente: ¿Por qué dos Baruchú, el creador, a su pueblo, que somos el testimonio viviente de dos Baruchú en esta tierra, ¿por qué ha permitido que hasta el día de hoy, incluso hasta el día de hoy, esta, estas humillaciones, esto, esto, todo lo, lo que hemos vivido ahora con la guerra, también a nivel diplomático, a nivel físico, porque la Shoah, ¿por qué permite que hasta hoy esta, estas humillaciones de su pueblo y de dónde está esa soberanía? ¿Por qué pareciera que no interviene? No digo que no lo haga, pero pareciera ante, ante, ante las naciones que, que se nos puede tratar de cualquier manera. Bueno, te lo voy a contar con una metáfora para que sea entendible. Tú imagínate que Akados Barujú es una fuente de calor y que da calor a todo el planeta. Imagínate. Y, no sé, imagínate que estás en un país donde hace 30 grados, hace calor. Y tú te metes en una cámara frigorífica de un hipermercado y cierras la puerta. Y me llamas y me dices: Oye, ¿por qué tengo frío? ¿Por qué Dios no me da calor? Es que te has metido en una cámara frigorífica donde hace solo 4 grados. Tendrás que salir de ahí y acercarte a la fuente de calor. Entonces, lo que quiero decir es que el pueblo de Israel es de alto voltaje. Si se acerca a la fuente de Berajá, la Veraja es fuerte. Si se aleja de la, de la fuente de Berajá, hace frío. En vez de pedirnos Berajá, nos insultan. En vez de querer estar cerca de nosotros, se quieren alejar. Entonces, el Zohar Kadosh dice una frase muy clara: aquel que quiere estar cerca de la fuente de Berajá de Acados Brujú. Tiene que estudiar el 2 Punto uno. Aquel que quiere estar cerca de la fuente de, de la, del Shefa, de la abundancia de Akhaos no tiene que ser Rasha. Y la definición de Rasha es aquel que maltrata su berit, el berit de la Brit Mila. El que maltrata su, su semilla, el que maltrata su berit que es la alianza que hay entre Akaos Borujú y el pueblo de Israel, Akaos Borujú se aleja y el que trata bien su semilla es llamado tzadik y se acerca de la fuente de Beraja. Entonces tú te puedes presentar delante de un enemigo, no sé, en un barrio peligroso, y si eres un tzadik, el enemigo se va a acercar, te va a besar la mano y te va a pedir una verja. Y si eres un rasha, te va a tirar piedras y va a querer matarte. Y ambos son el pueblo de Israel. Pasa que uno tiene el conocimiento de cómo acercarse a la fuente de calor y el otro no. Entonces tenemos un gran problema de difusión de este conocimiento. Nosotros no podemos alejarnos del Zohar Al Kadosh. Nosotros no debemos hacer, alejarnos de las meditaciones cabalísticas. Nosotros no podemos est estar solo estudiando Talmud sin estudiar Kadosh, Rabbi Shimon Yochai es muy claro con eso. Te puedo decir que hace, hace un par de años el Rabashlak, Simha Shlag, convocó a los eh, Roshi Shivot de Talmud y les pidió que estudiaran dos horas de Zohar al día. Dijeron que no que no querían. Bueno, pues ahí tienes la respuesta. No te metas en una cámara frigorífica y luego digas que Dios no te da calor. Pues sal de la cámara frigorífica y vete a la playa donde hace calor. Acércate tú a Cados Barujo. Esa es la metáfora. ¿Más preguntas? Continuar con este tema eh, que comentaba Gustavo, eh, personas que hacen su, o sea, siguen su halajá, hacen tefilá, cumplen con todo. Eh, ¿cómo, ya no digo eh, la yeshivot, cómo se puede, eh, cómo se puede hacer eh, entender que, que es el, el soar o el llegar al sot de la torá lo que lo que proporciona la bendición. Porque la persona puede decir, cumplo con toda la ja, cumplo con el sujararú. Vale. ¿Tú qué crees que es un cuerpo sin alma? Un muerto, ¿no? ¿Tú te acercas a un muerto? ¿Tocas a un muerto? ¿Hablas con un muerto? Vale. ¿Tú qué crees que es una tefilá sin cabana? Son palabras sin alma. ¿Tú te acercas a esa tefila? Pues son pues, palabras muertas. Rabbi Moshe y Luzzatto explica: aquel que hace su tefila sin cabaná, sin conocer los sotot, sin los yihudim y las meditaciones, entra vacío en la sinagoga y sale vacío. Y aquel que hace las cabanot entra vacío y sale lleno. Entonces, igual que el cuerpo necesita un alma para vivir. Las palabras necesitan kavanot para tener vida. No se puede disociar el mundo de arriba con el mundo de abajo. Tú no puedes disociar el cuerpo del alma. Porque en cuanto los disocias, la parte de abajo es impura. Si tú tienes un comportamiento disociado del alma, y Dios te ha dicho, haz la brit milá tu hijo. Y tú haces la bridmila a tu hijo. Y luego ese hijo hace cosas de promiscuidad o de, o de eh, separar el alma de su berit. Pues es como el que separa el alma de un cuerpo. El cuerpo se vuelve impuro. El berit se vuelve impuro. Y los que han estudiado el árbol de la vida conmigo saben que que haya beraja o que haya kelala que haya bendición o que haya maldición, depende de que Yesod baje Shefa, baje Abundancia o baje que la, la maldición. Todo está en la y Yesod. Y la clase de hoy os va a demostrar lo importante que es esa Sefira. Es el último embudo cósmico que hace que venga todo lo bueno o que venga todo lo malo. Y lo extraordinario del pueblo de Israel es que nosotros estamos fabricados con un kelí muy grande, con una recipiente, un recipiente muy grande, el alma del pueblo de Israel es muy grande. Luego, puede contener muchísima veraja, más que nadie, pero como metas basura, va a contener muchísima basura. Y todo es alto voltaje. O sea, yo puedo poner los dedos en una pila de 10 voltios. Pero no voy a poner los dedos en un cable de 2000 voltios, porque el daño es muy grande. Y han habido veces que Akados Baruchus se enfadó con su pueblo. Tenemos la historia de que cuando Bilam y Balak hicieron una, una estrategia para hacer daño al pueblo de Israel, agarraron a las mujeres de Moabitas. Y las obligaron a tener relaciones de prostitución con, con, con el pueblo de Israel a cambio de hacer un rito pagano sobre una estatua que se llamaba ba Baal Peor. Y hubo un decreto que hubo 40.000 muertos, hasta que no vino Pinhas a resolver esa, esa fisura, hubo una epidemia de muchos muertos. ¿Por qué? Porque habían encontrado los enemigos de Israel que en el Yesod está el secreto de nuestro bienestar o el secreto de nuestro malestar. Todo está en Yesod. Bien. A ver, Alberto. Hola, Albert. Hemos aprendido a abrir eh, Eje, Keter, dos veces. Eh, habría podemos usarlo abriendo eh, tres o podemos continuar abriendo eh, tres o cuatro veces y cuál sería su uso bueno no solo hemos aprendido a abrirlo hay que abrirlo saberlo no quiere decir hacerlo ¿eh? o sea que tengas la llave no quiere decir que la hayas metido en la cerradura y que te abra la cerradura ¿eh? hay que hacerlo bien Señor Iván. Hola, Albert. Gracias. Hola a todos. Eh, con relación a esto mismo que acaba de preguntar nuestro compañero, si precisamente no está la cerradura todavía abierta para nosotros o quizá no todos sabemos cómo abrirla, entonces, ¿cómo desenfunda esto en Yesod? Es decir, la responsabilidad es poder trabajar bien Yesod Malhut, pero si Keter no lo sabemos abrir. ¿Qué es realmente lo que podemos hacer? ¿Qué está en nuestra capacidad? Bueno, Gracias. lo que viene a Yesod es una luz tenue. Eh, es como una sombra, pero no es una luz deslumbrante. Es una luz muy, muy pobre. Y llevamos con esta luz pobre desde el becerro de oro, desde el Egel Azajab que cambiar el nivel de luz y poner una halógena fuerte, una luz halógena fuerte. ¿eh? Y ahora veremos cómo se hace en la clase de hoy. ¿Más preguntas? Gracias. Gracias. Eh, sí. Verónica. Buenas. Tardes, maestro, gracias. Uh, quisiera uh, si me podría aclarar sobre. El libre albedrío nos ha dicho usted que está en la intención que ponemos, en lo que es. En la, en la intención que ponemos, no en lo que está pasando. Y por otra parte, también nos ha dicho que nosotros, los, los astros, nos tienen que obedecer a nosotros cuando nos ponemos en el teclado divino y ellos tienen que obedecernos. Entonces, tengo. si me podría aclarar. Nosotros vamos por el, encima del sistema astral y hacemos que pasen las cosas o no, no hacemos que pase cuál es? es nuestro tengo una confusión entre esos dos conceptos si me lo podría aclarar sí pero la pregunta es confusa también la voy a aclarar la pregunta ¿eh? el sistema astral genera circunstancias sobre nuestro cuerpo si no tuviéramos un cuerpo, si fuéramos un cuerpo de luz como Adam Arishon en el Gan-Eden, no había astro que le pudiera influenciar. ¿Vale? Entonces, si el cuerpo tiene más poder que el alma, la influencia astral es muy fuerte y es un ticún duro. Si el alma es más fuerte que el cuerpo. El alma va a proteger el cuerpo de la influencia astral y nos vamos a poner debajo de la providencia divina. Entonces hay que estudiar los secretos del cielo para saber cómo hacer que el alma sea más fuerte que el cuerpo y no al revés. Cuando no educas el alma, el cuerpo es más poderoso. De mucho nefesh y poca nesoma. Eres como un animalito. Y el animalito depende de la influencia astral. Pero la persona espiritual ya no depende de la influencia astral. Bien, ¿más preguntas? Ruth, te escucho. Hola maestro, hola a todos. Maestro, observando la Shin de cuatro palos, me di cuenta que en los espacios que quedan se forma de cabeza la Shin de tres palos. Entonces me preguntaba, ¿cuál es la relación entre ellas? Entre la Shin de cuatro palos y la de tres. La Shin de tres palos es Gevura. Y la Shin de cuatro palos es Geset. Si la Shin de tres palos entra dentro de la Shin de cuatro palos, la Shin de cuatro palos hace que los Hasadim sean más fuertes que los Gevurot. Punto final. ¿Más? ¿No? ¿Internet? No. Vamos a la clase. La clase tiene hoy un Sod tremendo. En realidad tiene dos Sodot, dos secretos extraordinarios. Yo, cuando los he descubierto, me he quedado muy, muy impactado. A ver si soy capaz de explicároslo para que lo entendáis bien. Bueno, antes de las fisuras, las Sefirot desde Inampín, las conciencias de los hombres arrancaban de Jojma y de Binah. Antes de que hubo el pecado original, o sea, las fisuras que generó Javá y Adán en el Gan-Eden, toda la luz venía de Jochma y de Biná. Pero después de la falta cometida por Adán y Javá en el Gan-Eden, las Sefirot arrancaban de Biná, no de Jochma. Es decir, la fuente de luz espiritual no estaba. Entonces teníamos una luz muy pobre. Y como sabemos jochma es la meditación cabalística, pues después de la caída de Adán en un cuerpo, en esta tierra, se perdieron las meditaciones cabalísticas. Solo los sadiquim, solo los eruditos, son los jahamim sabían hacer meditaciones. También los Koanim sabían hacer meditaciones para traer a este mundo Veraha. Las meditaciones sobre Shemot y Yehudim son las que dan fuerza al alma para regir el cuerpo en base a buenas midot. Y ahí vamos a aprender que la clave de toda la Kabbalah... El secreto de los secretos de toda la Kabbalah, el Razé de Razim, el Sot de Sodot de toda la Kabbalah, son los solos, son las Midot. Ahí está todo. Porque si hay Midot, si hay buenas virtudes, quiere decir que el alma ha tomado control sobre el cuerpo, el jinete ha tomado control sobre el caballo, el caballo hace lo que se le pide y todo es armonía. Pero si no hay midot, el caballo quiere tirar al jinete y todo es un caos. Para llegar a tener buenas midot hay que educar el alma. El alma no se educa sin las kavanot, sin las meditaciones. El alma no tiene vitaminas si no le das meditaciones, si no le das yjudim, si no le das shemot. Y para tener Yehudim y Shemot tienes que ir al Migveh, tienes que hacer Shabbat, tienes que hacer una serie de cosas, para que entren bien esos Yehudim en ti, y que el alma tome su vitamina. Porque el alma necesita comer. Igual que el estómago necesita comer. Y un alma que no come se deprime. Un cuerpo que no come se muere. Pero un alma que no come se deprime y no quiere vivir. Por eso tenemos en este mundo tantísima gente que se suicida. La estadística en España que yo conozco son cuatro mil suicidios al año. En Japón hay un tipo de suicidio yo, que se llama Hikikomori, que los jóvenes y no tan jóvenes se encierran en una habitación y se dejan morir. No comen, no beben, no van al baño, nada hasta que se mueren. Un millón de Hikikomori en Japón. En el mundo, no sé por dónde va, la gente no quiere vivir. ¿Por qué no quiere vivir? Porque el alma está de Yom Kippur toda la vida. O sea, no come en toda vida. Desde que nace hasta que muere, desde la cuna hasta la tumba, no le has dado ni una miguita de cabana. Nada. El alma dice, me voy, aquí no me quedo. Me voy a buscar donde haya comida. La, al perder las meditaciones calbalísticas, las personas, aunque recen, no consiguen dominar la serpiente y tampoco consiguen dominar al Lilith, es decir, que es la que hace maltratar el Berit. Como el Mashiach está en Yehidah, vuelve a conectar todo el árbol de la vida a la Sefirah Chochmah, la cual, a su vez, ya está conectada con Keter. Ahora lo voy a demostrar. La ascensión espiritual, para ir subiendo de nivel espiritual en nivel espiritual cada vez más, la escalera está, tiene tres grandes ascensores, tres grandes peldaños. Una Vav que te lleva de Malhut. Es decir, de Olama Asia a Olama yetsira, Primer peldaño. Otra Vav que te lleva de Olama yetsira a Olama Beria. Y otra Vav que te lleva de Olama Beria a Olama zilut. Son tres Vavim. Porque la Vav es un conector que conecta lo de arriba con lo de abajo. Es un conector. Tres Vavim son 18. Más la Sefirah que abre el Mashiach. Son 19. Y ahí hay una cifra que os tenéis que meter en la cabeza. La cifra de Mashiach es 19. Porque Mashiach se llama Yinon, Yud Nun Vav Nun Final, 10 más 50 más 6 más 700. 766, 7 más 6 más 6, 19. Mashiach es 19. Que son: primer escalón, la vav de Olama Asia a Olam a Yeshirah, segundo vav de Olama Yeshirah a Olam a Beriah, tercera vav de Olam a, a Beriah a Olam a Tzilut. Más son 3 por 6, 3 vavim. vav vale 6, 3 por 6, 18, más Chochma 19. Meteros bien esta cifra porque vamos a hablar mucho de Yinon y vamos a hablar mucho de Mashiach. Y a veces, en vez de hablar de Mashiach, hablo de la cifra 19, pero ya sabéis que Mashiach es 19. Bien. La Sefirah Yesod. Tiene... Un tetagrama que le es asociado es yud he, he relleno de alefim milui alefim yud Yud-He-Bav-He he con alefim esa es la sefira y eso aquí está yud vav dalet he alef vav alef vav he alef es decir es yud he, he expandido con Aleph. Una Aleph, otra Aleph, otra Aleph. Ahora, si queremos ver lo que hay dentro de Yesod, y ya sabéis que Yesod es Sod de la Yud, y Yud es Jochma, o sea, y ya sabemos que Yesod es el BRIT, el órgano sexual masculino, eso es Yesod, pero Yesod también es Sod de la Yud, es decir, Tú no puedes usar el órgano sexual masculino disociándolo de Jojmá, de la meditación cabalística. Sexo sin meditación cabalística igual caos total. Entonces, un sexo como los gatos, como los perros. No hay caos total. Zera de Batalá, horroroso. ¿Vale? Entonces, ¿qué vamos a encontrar dentro de Yesod? El nombre de. Yud-Hebaf-He, expandido con Alefim, su valor numérico es 45. Corresponde a Yesod. Pero dentro de este nombre hay un secreto. Necesito que me des esa tetera, porque si no, no lo van a entender. Vamos a imaginar que esto es el shem yud con Alephim. vale. Yud vav dalet he alef vav Pero sabes lo que voy a hacer? Voy a mirar qué hay dentro. Me interesa ver lo que hay dentro. ¿Qué hay aquí dentro de Yesod? Quiero verlo, entonces voy a mirar. Entonces vamos a mirar qué hay dentro de este yesot. Pues mira, si yo agarro yud g vav g, la primera inicial yud g vav g, voy a mirar qué hay dentro. Dame la tiza. Pues dentro de la yud tengo VAV-DALET. Dentro de la G tengo una Aleph. Dentro de la VAV tengo Aleph-VAV. Y dentro de la G final tengo una Aleph. Eso es lo que hay dentro de la tetera. ¿Vale? Pues VAV vale 6 y Dalet 4 son 10. Aleph vale 1. Aleph Vav, 1 más 6 son 7. Y la Aleph de la última G, 1. Esto es lo que hay dentro de la tetera, dentro del nombre. 10 más 1, 11. Más 7, 18. Más 1. 19. ¿Queda 19? Y no, dame la tetera. ¿Qué hay dentro de Yesod? Mashiach. Aquí está. En el Yesod, Mashiach. Está ahí dentro. 19. ¿Queréis saber dónde está Mashiach? Dentro de Yesod. Yenon, sal de ahí. Pero como hemos dicho que es Yesod, y eso es Yud Sod, es el Sod de la Yud. Yud es jojma. Entonces Mashiach es Sod de la Yud. Es el que va a traer jojma a este mundo. Es el que va a traer la meditación cabalística a este mundo. Dame la tetera. Cuando saco al Mashiach de aquí, ¿sabéis lo que hay aquí? Kabanot. Y Judim, bonenut Kabalit, meditaciones, shemot, nombres de Dios. Eso es lo que hay aquí dentro. ¿Quién es Mashiach? El que trae las cabanotas a este mundo. El que hace que el cuerpo se asocie con el alma. Que las palabras se asocien con la cabana Que las cosas. que el sexo esté asociado con intenciones. ¿Y dónde lo sabemos esto? Lo sabemos de los querubim. En el Kodesh HaKodashim había un querub masculino, un querub femenino. Y cuando se unían, bajaba la profecía entre las alas. Es decir, no puedes disociar macho y hembra de la presencia de Acabos que es la profecía. La profecía baja cuando querub masculino y querub femenino se acercaban. En ese momento viene Acabos Y cómo lo sabemos? Porque en la jupa entre hombre y mujer hay una jupá Es que el matrimonio es cosa de tres: el Hatán, el novio. La calá y la cupa. Son tres. ¿Y por qué tres? Porque cuando hay amor entre dos, viene el musaf, un añadido. Cuando hay amor entre hombre y mujer, viene un bebé, un añadido. Cuando hay amor entre Am Israel y el Shabbat, viene un añadido. Etera, el alma adicional. ¿Dónde está el alma adicional? En el musaf. ¿Qué quiere decir musaf? Añadido. Siempre hay un tercer elemento que se añade cuando hay amor entre dos. Si no hay amor entre dos, no hay jupa. Si no hay jupa, hay get. Y si hay get, hay caos. Hay dolor, hay bedín. Y hay sufrimiento y él le insulta a ella y él le insulta a él. ¿Y cuántos geta hay en el mundo? ¿Cuántos divorcios hay en el mundo? Estadística mundial, entre religiosos o no religiosos. De cada diez matrimonios, ocho divorcian. 80%. ¿Por qué? Porque no está el musaf, no está el añadido, porque no hay cabana entre él y ella. Yo te quiero, tú me quieres y, y ¿dónde metes tú a Kadosh Barujú? No, ese no no me déjale fuera. Déjale fuera. Get. Tú no puedes disociar a Kados Barujú de la unión entre personas. ¿Habéis visto vosotros el parlamento en Israel? Sí. Pues, si tú veis el Parlamento en Israel, ¿quién está allí? Dice, vamos a resolver el problema. Si no, vamos a hacer meditaciones. K2, K2, k Hay todos los diputados. K2, K2, K2. Vav, Healev, Vav, Vamos a meter una gran jupa en nuestra relación con los enemigos. ¿Hacen eso? No. Tú sacas el alma del cuerpo y el cuerpo se vuelve impuro. Tú saca la cabana de las cosas, las cosas no funcionan. Cuando veamos en los parlamentos, los diferentes partidos, decir vamos a resolver un problema económico, todos a meditar. ¿Qué mundo es ese? ¿Es ese es el olama, va en el olama, Z. El mundo de arriba, en el mundo de abajo. Porque el lema de Kabbalah Mashiach es: los problemas de este mundo se resuelven en el mundo espiritual. Y la gente, cuando tiene un problema, lo quiere resolver aquí abajo. Pues no, los problemas no se resuelven aquí abajo, los problemas se resuelven allá arriba. ¿Tú me has insultado? Yo voy a ver en el cielo por qué. ¿Qué he hecho yo? Tú me quieres matar, yo voy al cielo a ver por qué, qué ha pasado. No, 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 vamos a sacar las almas y vamos a resolver, sí, pero no vas a resolver aquí abajo nada. Aquí no se resuelve nada, se resuelve todo en el, la otra dimensión. Porque esta dimensión es Sheker, es todo mentira. ¿Queréis la prueba? Mira, un edificio, si no está hecho por arquitectos que han hecho los cálculos de estructura, ¿sabe lo que le pasa al edificio? Se cae. Entre el cuerpo y el alma, ¿qué es lo que se cae y qué es lo que no se cae después de 90 años? El cuerpo. El cuerpo termina en la tumba. El alma no la puedes destruir. Porque no es material. Entonces, ¿dónde está la verdad? ¿En el mundo del cuerpo que se destruye? ¿O en el mundo del alma que no se destruye? En el mundo del alma. Entonces, ¿dónde voy a resolver los problemas? Donde hay verdad, donde hay Emet, no donde hay Sheker. Bien, hemos hecho un primer SOT importante que era el número 19 dentro de Yesod. Ahora viene otro SOT muy importante que es también la clave de esta clase. ¿Alguien me puede explicar por qué mecanismo los pechos de una mamá que están llenos de sangre se transforman en leche? La sangre es gebura, rigor. La leche es geset. La sangre no va a permitir que el bebé crezca, pero la leche sí. La leche va a dar la vida, la sangre no. ¿Qué ha pasado para que el pecho de una mujer transforme la sangre en leche? Cuando nosotros comprendamos esto, haremos que el Mashiach amamante a todo Israel. La gran mamá. Esta humanidad está viviendo una transformación muy fuerte. La transformación es que las Sefirot de la derecha, que son Hasadim, influencien las sefirot de la izquierda, que son Geborot, para que la sangre se transforme en leche, para que el rigor se transforme en misericordia. Cuando una mujer eleva su instinto maternal hasta ser capaz de sacrificarse por el bebé, y pasar al paritorio que cree que va a morir en el momento de dar a luz por los dolores de parto, se cree que muere. En realidad está dando la vida. Si la mujer es capaz de ese tipo de sacrificio, aunque sea psicológico, a la hora de dar la vida, en ese momento, con esa fuerza de sacrificio, transforma su, su sangre en leche. No sé yo si los hombres seríamos capaces de soportar dar a luz, como hace una mujer. Por eso somos mucho más violentos. Los hombres hacen muchas guerras. Pero porque a lo mejor no tenemos esa capacidad de transformar sangre en leche. Pero en qué momento Tú puedes tener esa capacidad de sacrificio cuando eres capaz de dar tu vida por los secretos del cielo. Y te dedicas toda tu vida a enseñar los secretos del cielo. Y en vez de ir al teatro, en vez de ir al cine, en vez de ir a viajar, enseñas los secretos del cielo. Pues estás dando a luz al alma de los demás. Porque está escrito que tú puedes tener dos papás. El que te trajo al mundo o el que te enseñó la Torah con su Sodot. Maestro mío me dijo, Shalom, muere tu papá el mismo día que muere tu maestro. Le van a enterrar el mismo día a la misma hora en el mismo cementerio. ¿A quién le haces primero el, tzaddik, el kadish? ¿A quién? ¿A tu maestro o a tu papá? Hay un mundo que es el mundo de mentira, hay un mundo que es el mundo de verdad. El papá te ha traído el cuerpo, pero el maestro ha despertado tu alma. ¿Dónde es la mentira, dónde es la verdad? En el alma. Entonces, el papá de tu alma es tu maestro. Haces el Cádiz primero al maestro y luego haces el Cádiz a tu papá. Cuando eres capaz de entender esto, has generado un musaf, un añadido, y empiezas a tener hijos espirituales. Entonces empieza a Carlos Barujú a que te envíe un alumno. ¿Te ocupas o no te ocupas de él? Te ocupas de él. Hace Teshuvah y empieza a hacer Shabbat y empieza a aprender a hacer la tefila y empieza a corregir su Tikkun duro en un Tikkun de providencia divina. Entonces Dios te manda dos alumnos y luego te manda cuatro alumnos y luego te manda diez alumnos y luego te manda mil alumnos y al Mashiach le va a enviar a toda la humanidad. El Mashiach va a ser la mamá de toda la humanidad, entonces él va a transformar la sangre en leche, él va a amamantar a toda la humanidad, porque se habrá entregado únicamente a la difusión de los sotos. Cuando un sadik une el mundo de arriba, que es el mundo de las almas, con el mundo de abajo, que es el mundo de los hombres, y sabemos bajar los dos mundos y entrelazarlos, se acabaron las guerras, se acabaron los divorcios, se acabaron los, los, los abortos, se acabaron la maldad, el odio, se acabó todo eso. Porque igual que el alma necesita estar dentro de un cuerpo, el alma de toda la humanidad, del, del, del CLAL, de toda la humanidad, tiene que estar dentro de este mundo. Y el alma de toda la humanidad para bajarla a este mundo es sólo una. La Neshama al Mashiach. Bueno, con estas palabras acabamos el show de hoy y empezamos las preguntas. ¿Qué es es ¿Mm? muy bonito, ¿eh? muy bonito. A ver, más preguntas. Cuando ha comentado que dentro de Yeshot está Mashiach, eh, ¿se puede entender que hay un Mashiach general de la humanidad? Y también podemos entender que hay uno particular, es decir, cuando alguien alcanza... A utilizar la relación sexual con santidad y hacer meditación y a cuidar eso ¿Se puede decir que hay una.? Hay una gran pregunta que dice: ¿Cómo se reconoce al Mashiach? Porque hay por todo el mundo miles de personas que dicen: Yo soy Mashiach. Y el otro dice: Yo soy Mashiach. Yo soy la reencarnación de. No quiero dar los nombres. ¿Y tú cómo sabes quién es Mashiach y quién no lo es? Porque yo recibo muchos emails de gente que dice: eh, Yo soy Mashiach. Maestro Goslan, presénteme a su web porque yo soy Mashiach. Pero es que te viene uno y otro y otro y otro. Pero no puede haber 10.000 Mashiach, no puede ser. Entonces, ¿Cómo sé yo quién es el Mashiach y quién no lo es? Por un secreto que me contó mi maestro y me dijo: Una chispa del alma del Mashiach está en el corazón de cada judío. Entonces cuando el Mashiach esté, cada judío dirá, yo soy él, me identifico con él. Porque una, un itzot, una, una chispa de, de, del alma del Mashiach está en ese corazón, en ese corazón, en ese corazón. Y enseguida dice, a mí no me des demostraciones, ya me, me he identificado. Pero hasta que tú no te identifiques, no es Mashiach. Ya está. No necesita más pruebas. ¿eh? Bien. ¿Qué más? Ruth, Iván. Vale, vamos a ver. Uno por uno. Ruth. Sí, maestro, sabiendo lo importante que es cultivar las midot, ¿por qué el prikabot se acostumbra a leer solo los shabbat? ¿Por qué no los demás días de la semana, maestro? Porque. En Shabbat está la, la Neshama Yeterá. está el alma adicional. Y si tú no tienes alma adicional, no tienes la inteligencia para entender las Midot. ¿Qué te crees? ¿Que las Midot es solo Midot? No, es, tienen una, una, una raíz. Cada midá tiene una, una raíz que viene del, del mundo de arriba. Y si tú no entiendes la, la raíz de esa Midot, esa Midot no va a entrar dentro de ti. De hecho, cuando acabe yo de enseñar el club de la redención, me he propuesto hacer la Kabbalah de las midot. Es decir, no basta decir no seas colérico. Bueno, tú puedes decir no seas colérico, pero a mí me viene un enfado y yo me enfado. Entonces tengo que conocer. El Shoresh del Chaos. Tengo que saber la raíz de la, de la, del enfado, de la ira. Cuando conozca la raíz de la ira, sabré qué relación tiene el enfado con el mundo de arriba y el dibujo del mundo de arriba con el mundo de abajo. Cuando yo sepa esto, esa amida entra dentro de mí. Entonces yo puedo decir, no tienes que mentir, no tienes que robar, no tienes que matar, no, sí, pero me lo tendrás que explicar. Para que yo entienda de dónde vienen esas midot y cuál es la ley de causa-efecto de cada midot, para que yo absorba esa midot y esa midot entre en mi corazón. Entonces, hay un libro que se llama Sefer Midot de Rabin Nachman de Breslev, y te dice todas las midot. Pero no te explica el shores de la mitad, no te explica la raíz de esa mitad. Hay más de dos mil Pues yo tengo que agarrar cada una de esas Midot. y buscar sus shores. ¿Y de dónde viene esa mitad? ¿Y por qué dos Baruju nos ha dicho tienes que hacer Chedaka? ¿O por qué Akados Baruju nos ha dicho tienes que tener un invitado en Shabbat? ¿O por qué dos Baruju nos ha dicho. ¿Tienes que hacer la verajá del pan? ¿O por qué Akaos nos ha dicho tienes que hablar de, de Torah en la mesa? ¿O tienes que hacer el seder de, de Pesach? ¿Y lo que tienes que hacer en el seder de Pesach? ¿Por qué nos ha dicho todo eso? ¿Qué es lo que pasa? Porque si no me lo dice, no me va a interesar hacerlo. Pero si me lo dice, voy a cambiar mi conducta y la mitad... Que estaba en el libro, entra en mi corazón. Sin el shoresh de las midot, la midá no entra en tu corazón. Bueno, ¿qué más? Iván. Gracias. Preciosa la explicación del contenido que hay dentro del de tetragrama con Alefim. Y esto representa las Kabanot y representa los Yehudim. Pero me pregunto, ¿los grandes saddikim de Israel, los cabalistas, sabían hacer meditaciones, sabían la importancia de la relación conyugal? Por supuesto, ellos eran maestros de ello. ¿Encontraron a Mashiach? Hay una maldición de Rabbi Shimon Yohai sobre sus alumnos. ¿Lo sabías? Rabbi Shimon Yohai tenía seis alumnos en la cueva. Los maldijo a todos. Dijo, ¿yo os enseñé enseñado los Sodot? ¿Los habéis difundido a todo a mi Israel? No, cada uno se lo guardó para él, para su providencia personal, para que le vaya bien a su familia. ¿Y el resto de la humanidad? ¿Dónde está el beaftaler de Ajaka Ama a tu prójimo. Entonces los sadiquim, sí, hacían meditaciones. Pero ellos han distribuido esa sabiduría a todo Am Israel? No. Entonces Am Israel está sufriendo. ¿Por qué? Porque no se les ha enseñado eso. Porque entonces, si no, todo Am Israel sería en Sadikim. Y entonces bajaría Shefa a los bestia. Vale. Bueno, vamos a hacer la pausa café. Vale. Eso que el masia está en la tetera no está mal, ¿eh? De ahí viene lo de la película del genio que sale de la tetera. La lámpara de Aladino. La lámpara de, la, de Aladino, sí. Era una tetera. Bien, vamos a meditar el 19, este. Yenon. ¿Vale? Venga, pies paralelos en el suelo. Manos poco arriba sobre las rodillas. Cerramos los ojos. Vamos a respirar primero tres veces profundamente para relajar el sistema nervioso. Inspiramos por la nariz. Exhalamos por la boca. Otra vez. Otra vez. Ahora nos vemos dentro de una estrella de David de color oro. El tamaño de esta estrella de David de color oro es tan grande como un planeta. Enfrente de nosotros hay otra estrella de David de color oro y vamos a llamar las letras de Yinon. Llamamos la letra Yud, la iluminamos. La letra Nun, la iluminamos. La letra Vav, la iluminamos. Y la Nun final, la iluminamos. Ya tenemos a Yenon. Vamos a hablar con él. Estas cuatro letras son recipientes de conciencia divina del Mashiach. Y le vamos a hacer una pregunta. Y veréis que este Shem va a contestar. Tenéis libre disposición para hacer las preguntas que queráis a Yenon. Ahora respiramos tres veces profundamente. Otra vez. Otra vez. Y ya podemos abrir los ojos. ¿Alguien quiere contar su pregunta y su respuesta? Si es que ha tenido pregunta y respuesta. Todos tímidos. Dime. Yo ha sido una cosa curiosa porque he visto la yud girar muy, muy rápido alrededor de la primera nun y la vav girar muy, muy rápido alrededor de la nun sofit. Y me han dicho, estoy activándolo. Pregunta a tu maestro qué es lo que quiere decir. Y ahí se quedó. ¿Qué más? Ruth. Sí, maestro, yo la verdad pregunté cuánto falta para la redención final y me dijeron, me dijo, disfruta de esto que estás haciendo, del momento que están viviendo, de este trabajo que estáis haciendo. Porque para esto pedisteis venir, para transformar. Entonces, con conciencia, con conciencia. Bien, ¿más? ¿No? A mí me ha dicho 101 yeshivot en el mundo, de 24 horas de sol al día. Y no te preocupes, el mundo se transformará completamente. Ya no habrá mal. 101 y yo soy voto. Bueno, pues ya hemos terminado la clase de hoy, la número 43 del Árbol de la Vida. Y hasta la próxima clase. Salom, salom.